Saludos a todos. Una de las tecnologías utilizadas para asegurar las transmisiones entre los trabajadores remotos y las organizaciones que hemos estudiado recientemente son las redes VPN o redes privadas virtuales que permiten establecer un canal seguro entre dos puntos que se comunican a través de Internet. Pero esta opción no se limita a aplicaciones solamente de estas características, sino que es utilizada ampliamente en todo tipo de conexiones entre extremos cuyos datos circulan por redes en las que la seguridad no está controlada por el usuario o las organizaciones que los envían. Empezamos con una sencilla introducción. VPN son las siglas de Virtual Private Network, Red Privada Virtual. Una VPN permite extender la red privada de una organización sobre una red pública. Su utilización ofrece mayor seguridad para los datos que circulan por infraestructuras públicas, una de las infraestructuras de red pública más utilizadas, ya lo sabéis, es internet. El fácil acceso en las redes públicas puede suponer un riesgo para la seguridad, ya que hay mucha gente que puede capturar esos datos, obviamente tampoco es tan fácil, pero sí que es posible en infraestructuras públicas mucho más fácil que en infraestructuras privadas. La tecnología VPN permite mantener la seguridad de los datos entre extremos aunque circule ese tráfico por esas redes públicas. Para su funcionamiento se utilizan diversas tecnologías de protección que iremos estudiando en los siguientes episodios y su principal característica o sus principales características son la confidencialidad y la seguridad en las transmisiones. También vamos a revisar una serie de conceptos que son importantes para entender el funcionamiento de las VPN, como por ejemplo el túneling. Para la transmisión de datos VPN utiliza túneles que protegen el tráfico transmitido. Los túneles establecen conexiones virtuales enrutadas a través de infraestructuras públicas. Para ello se utilizan diferentes tecnologías. Una de ellas es la encriptación, que ya la hemos visto anteriormente. El tráfico que circula por las VPN se encripta para evitar que un atacante pueda descifrarlo, pueda capturarlo y descifrar el contenido de los datos. Estudiaremos más adelante cuáles son las tecnologías que se utilizan, los protocolos. Luego también tenemos autenticación. El proceso de autenticación asegura la fiabilidad de los extremos involucrados en el proceso. Y también el concepto de integridad de datos, que permite verificar que los datos no hayan sido modificados entre el origen y su destino. Y para esta tarea, para este proceso, se utilizan chequeos y cadenas hash para comprobar la integridad de los mensajes. Si nos preguntamos cuáles son las características que vamos a necesitar y que nos van a ser proporcionadas a través de esas VPN, encontraremos la implementación. La tecnología VPN no requiere contratar infraestructuras físicas adicionales. En algunos casos se pueden utilizar dispositivos con funcionalidades VPN, veremos que existen dispositivos específicos con esas propiedades, con ese tipo de funciones. Luego tenemos la privacidad, los datos permanecen ocultos gracias a procesos de encriptado y túneling. También seguridad, los procedimientos de autenticación permiten asegurar la fiabilidad de los extremos. Confiabilidad, las verificaciones de integridad de los datos aseguran un tráfico libre de modificaciones y finalmente la escalabilidad, ya que una vez realizada la primera implementación es fácil escalar el sistema hacia nuevas conexiones. Y como el resto de tecnologías que se acaban implantando, obviamente VPN supone una serie de beneficios para ser utilizada, en primer lugar la economía. La utilización de redes privadas virtuales permite utilizar infraestructuras públicas que son más económicas. Así se evita el uso de líneas arrendadas y enlaces One exclusivos, que ya sabemos que supone un coste en algunos casos excesivo. Existen tecnologías VPN por software de carácter gratuito, así que tampoco necesitamos dispositivos específicos. Obviamente van a ser más rápidos y van a ser más fiables, pero también existen tecnologías implementadas por software que pueden resultar gratuitas. Además, evitar los ataques supone un ahorro considerable para las organizaciones y para todo aquel que trabaje con datos por lo menos de alta importancia, de alta relevancia. Luego tenemos beneficios para la seguridad. La tecnología VPN utiliza protocolos de autenticación y encriptación para proteger los datos. La verificación de integridad de datos asegura la consistencia de los mensajes. Esto también nos asegura que no contengan errores o que no hayan sido modificados. Imaginado, por ejemplo, en transferencias bancarias, esto podría suponer un grave problema. Así que esa VPN obviamente soluciona esos detalles. Y también tenemos beneficios desde el punto de vista de la escalabilidad. Ya los hemos visto anteriormente. Por lo menos por encima, la ampliación de una infraestructura VPN ya instalada es fácil y rápida. El proceso para añadir nuevas conexiones puede requerir solamente ajustes de configuración. Saludos a todos de nuevo. En esta primera práctica vamos a establecer una conexión VPN. Lo vamos a hacer de forma bastante sencillita hasta que vayamos estudiando los comandos y entendiendo el funcionamiento de cada uno de esos parámetros, así que vamos a empezar añadiendo desde el módulo de routers 2 de ese modelo 2811, también vamos a colocar dos dispositivos finales para probar la conectividad y finalmente conectamos todo esto, cable cruzado en todos los puntos, fase Ethernet 0 al fase Ethernet 0 barra 0 fase cernet 0 barra 1 al 0 barra 1 del otro router y finalizamos en este fase cernet 0 barra 0 al fase cernet 0, vamos a utilizar por ejemplo en esta parte central la red 10.0.0 barra 30 y en los extremos redes de clase C sencillitas 192.68 1.0 barra 24 y aquí vamos a colocar Lado 0, como estamos acostumbrados así tampoco nos complicamos demasiado con esos detalles empezamos a asignar direccionamiento pulsamos en el dispositivo final de la izquierda pestaña escritorio configuración ip 192.168.1.2 la máscara de su red la que nos coloca y como dirección de gateway por defecto 192.168.1.1 hacemos lo mismo en el otro extremo modificando en este caso obviamente las direcciones del dispositivo y la dirección del redway por defecto y empezamos la configuración en los dispositivos en esos routers centrales vamos a pulsar en el de la izquierda pestaña cli escribimos n pulsamos enter Enter nuevamente, comando enable, ya sabéis, después de cada comando siempre enter para confirmar y empezamos a configurar, configure terminal. Vamos a cambiar el nombre, hostname. Vamos a llamar a este, por ejemplo, Madrid. Y empezamos a definir los parámetros, crypto, Isa, KMP, polisai. Nivel 5, pulsamos Enter. En creation vamos a utilizar 3Ds. A continuación, el tipo de autenticación. Authentication. Preset. Vuelvo a comentar que todo esto lo iremos estudiando con más detalle en los siguientes capítulos. Vamos a definir el grupo 2. Y el tiempo de vida de la conexión, vamos a colocarlo por ejemplo en 72.000 segundos. A continuación volvemos con Exit, vamos a introducir Crypto ISAKMP. Y a continuación la clave que vamos a utilizar, en nuestro caso vamos a colocar por ejemplo aroma Digital. Como dirección la del otro extremo, la del otro extremo del túnel, en este caso va a ser la 10002, pulsamos Enter para confirmar. Crypto IPsec, que va a ser Transform Set. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí cualquier otro identificador que se os ocurra. En este caso vamos a colocar por ejemplo Cisco ya que estamos SP 3DS SP SHA HMAC enter para confirmar definimos el mapa cripto map aquí vamos a colocar como mapa por ejemplo directamente mapa ipsec en los identificadores podéis colocar los que se os ocurran de todas formas cuando vayamos conociendo cuáles son los diferentes segmentos que vamos a utilizar también entenderemos el por qué estamos utilizando unos identificadores y otros y también podremos modificarlos pulsamos aquí nos falta s10 como veis nos informa de que el mapa Va a permanecer deshabilitado hasta que configuremos un peer válido. Así que vamos a definir ese peer. Set peer, que va a ser también el otro extremo, 10002. Con esto ya lo tendríamos habilitado. Set PFS Group 2. Y finalmente set. Transform set y aquí debemos de configurar el identificador que hemos colocado antes, en este caso SS Cisco, como veis, pulsamos Enter para confirmar y finalmente el match address 101. Configuramos las interfaces, vamos a salir con exit, entramos en esa interface. Fase Ethernet 0-1. Fijaros que vamos a configurar en primer lugar la del túnel o la de esa conexión VPN mejor dicho. Y luego configuraremos la de nuestra red interna. Interface Fase Ethernet 0-1. IP address 1001 para este extremo. Con su máscara de su red adecuada. Finalizando en 252. Ya sabéis, pulsamos Enter para confirmar. Importante, no subdown para habilitar esa interfaz y también importante para asignar esa configuración del mapa cripto vamos a utilizar cripto map y la definición que hemos realizado en este caso como es mapa pulsamos enter fijaros que nos informa de que isakmp está habilitado está en funcionamiento así que nos trasladamos a la otra interface interface fase ethernet 0 barra 0 IP address 168. en este caso la 1.1 con su máscara de su red pulsamos enter, también no shutdown importante, y finalmente necesitamos enrutamiento, vamos a volver con exit al modo de configuración de terminal y generamos, en este caso vamos a crear una ruta estática Quad0. ya sabéis, IP root 0.0.0 0 espacio 0000 con la dirección del siguiente salto en este caso va a ser la 10002 cero, cero, pulsamos enter para confirmar configuramos también una nueva ruta estática y per para esa 192 168 20 con su máscara de su red y con esa 10002 también pulsamos enter y finalmente necesitamos configurar una lista de acceso para permitir el tráfico ya que si no no va a funcionar bien hace aquí un list permit ip 192.168.1.0 que es la del origen con su máscara wildcard a la 192 -168 2-0 también con la wildcard adecuada, pulsamos enter para confirmar. Vamos a ver, hacer list. Aquí nos falta un identificador, en este caso vamos a utilizar el 100, ya que es una lista de acceso extendida. Ahora ya, si sí funciona adecuadamente, y vamos a configurar el otro extremo. Así que nos trasladamos a él, pestaña CLI, escribimos N, pulsamos enter, enter nuevamente. Enable Configure Terminal Hostname A este le vamos a llamar por ejemplo Barcelona Y empezamos con esa Configuración Crypto Isakmp Polisai5 Encryption 3D Authentication. Presair. Cambiamos también ese grupo 2. Y definimos el tiempo de vida. Igual que hemos hecho antes, vamos a colocar 72.000. Exit. A ver si me deja escribirlo bien. Crypto. Y saca MP. La clave y de, definimos la misma clave que hemos colocado en el anterior dispositivo, que recordemos era Aruma Digital. Muy importante porque si no obviamente no va a funcionar. Dirección, en este caso va a ser la del primer extremo, 10.001. Y continuamos. Cripto. IPSEC. Transform. Set, aquí podríamos utilizar otro diferente, vamos a utilizar el mismo, pero vuelvo a repetir que podría ser otro. SP3D SP SHA HMAC. Enter para confirmar. Como ya hemos visto el primero, ahora voy, como veis, un pelín más rápido. Definimos el mapa CryptoMap. Que recordemos, en el otro caso habíamos colocado mapa, así que vamos a ponerlo aquí también. 10 IPC-ISAKMP, pulsamos Enter, como veis nos vuelve a informar. Nosotros seguimos con el procedimiento, set 10 10002. En este caso, perdón, 10001, que es el otro extremo. Set CFC Group 2. Set Transform-Set, el que hemos definido anteriormente, que era Fisco, pulsamos Enter y finalmente Match Address 101. Enter para confirmar. Empezamos a configurar las interfaces. Salimos antes con exit. Interface FASE Ethernet 1 barra 0. Interface FASE Ethernet 0 barra 1, perdón. Razón, me estaba dando un error. IP address 10002 para este extremo. Con su máscara. Finalizando en 252, como hemos visto antes, ejecutamos el no shutdown. también ese cripto. map y el mapa que hemos definido, recordemos ese, era ese mapa, también lo tenemos en on, nos trasladamos a la interface fase cernel 0 barra 0, IP address 192 168. 1 con la máscara de su red, ejecutamos no subdown, ahí está, y solamente nos queda el enrutamiento y la lista de acceso, así que IP root, definimos también esa 0 a través de ese 10001, en este caso el del otro extremo. Lo hemos introducido en la interface De todas formas, luego comprobaré porque, como veis, parece que se ha asignado bien. Así que definimos la otra. ip root 192 168 1, 0, Con su máscara a través de la 10001. También del otro extremo. Y finalmente esa lista de acceso. Haces guión list vamos a colocar por ejemplo esa 100 en este caso no se nos olvida el identificador permit ip 192.168.2.0 con su wilcar en este caso como veis el origen es la otra red a la 192.168.1.0 esto además lo hemos estudiado hace muy poquito también con su wilcar pulsamos enter para confirmar y ya tendríamos todo configurado. Solamente nos quedaría realizar un pin entre los extremos para comprobar que efectivamente funciona. Así que vamos a ir a nuestro command prompt y vamos a ejecutar un pin. 192, 168, 2.2, por ejemplo. Y vamos a esperar que todo esté bien. Ya veis que es una configuración un poco más pesada de lo habitual. Y eso que estamos realmente con... Unos parámetros muy sencillitos. Ahí tenemos, como veis, esa conectividad entre extremos, con lo que hemos establecido adecuadamente nuestra conexión VPN. Lo que podríamos hacer es revisar el tráfico que circula. Por ejemplo, como veis, podemos entrar en el modo de simulación, pulsar en el icono del mensaje, pulsar en el dispositivo final de la izquierda, a continuación en el de la derecha, capture forward, y revisar... El mensaje de salida que va a tener este router de aquí. Fijaros, pulsamos sobre el mensaje. Nos vamos a ese outbound. PDU Details. Y ahí tenemos. Fijaros la información. Como veis, con esas características. Obviamente no nos muestra tampoco demasiada información. Esto lo veríamos mucho mejor en GNS3 a través de Wiresharp, pero de todas maneras podemos también revisar esos detalles y también información de ese OSI. podríamos también pulsar en capture forward igualmente revisarlo desde aquí y ahí lo tenéis iremos estudiando más detalles en los siguientes episodios también en esas prácticas esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima